Lucas, bienvenido a la casa del Top Race. Gracias. Me siento parte de la casa del Top Race. ¿Cómo? Así que la verdad que muy contento por lo que es la categoría, por lo que está la categoría hoy en día, porque recién hablábamos acá con la gente que está en la presentación. He estado desde el inicio, por ahí en otro lugar, que era en acreditaciones, como siempre digo a modo de chiste. He estado en una grilla con 12 autos y hoy ver el parque como está, la ilusión, todo lo que han hecho Alejandro, Diego, por la categoría me pone muy bien. Primero como amante del automovilismo y segundo porque, como te dije antes, me siento aparte. Así que creo que va a ser un gran año para el Top Race. ¿Te gustan los autos, la renovación, la trompa, las luces? Me encanta la categoría, lo necesitaba. Estaba viendo allá las pancartas un poco de cómo pasó el tiempo y los autos necesitaban una adaptación, un cambio estético que me parece que en ese primer paso lo han logrado. Hay que ver después en pista cómo quedan, pero de última eso es anecdótico para la gente, porque creo que lo importante era llegar desde ese lugar y ya la verdad que al verlo te das cuenta que ha habido una gran evolución. ¿Qué plantel que tiene el Lincoln este año? Sí, sí, está picante la categoría. Han llegado nuevos pilotos, el parque se agrandó, así que la verdad es que exige mucho. Para mí es un gran placer y un honor estar en el equipo donde estoy y me tomo este comienzo de campeonato con la expectativa de pelearlo. Así que, bueno, veremos cómo arrancamos la primera fecha. Se viene a Buenos Aires el finde, ya con la mentalidad puesta en el Gálvez. Exactamente, ya estamos. Te diría terminando algunos detalles del auto, la parte del ploteado y demás que siempre se hace a último momento, pero con mucha gana de que todo arranque con el pie derecho para nosotros. Lucas, muchas gracias. Que sea con éxito el arranque de la temporada 2022. Bueno, muchas gracias. Ojalá hagamos muchas notas del podio entonces.